Desde hace varios días, un niño guatemalteco conocido como Diego Brand acostumbra salir a la ventana de su casa para anunciar el inicio del toque de queda en el país. Cabe destacar que él vive cerca del Fuerte San Rafael de Matamoros, de la zona 1 de Guatemala, lugar en donde se oyen los sonidos de tambores para anunciar la baja de la bandera nacional de Guatemala y que se realiza a las 6 de la tarde todos los días. Este acto cívico alerta a nuestro protagonista para dar el grito de toque de queda. 5, 4, 3, 2, 1, toque de queda. Toque de queda, toque de queda. Y quiero contarle que hemos contactado a Marco Brand, padre de Diego, para que nos cuente algunos detalles de esta curiosa iniciativa. Bienvenidos a la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. Para comenzar, ¿cómo vivió la familia el primer anuncio del toque de queda en la voz de su hijo? ¿Aló? ¿Nos pueden escuchar? Sí, sí, estamos escuchando. Bienvenidos a la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. Quisiéramos que nos cuenten cómo vivió la familia el primer anuncio del toque de queda en la voz de su hijo. Yo grito para que mis vecinos, yo siempre que son las 6, yo oigo los tambores, el honor de la bandera, y yo siempre subo, y ya cuando ya son las 6, grito el toque de queda. ¿Cómo han sido estos días de convivencia en la familia? ¿Las tareas del colegio, los tiempos de recreo, los horarios de televisión o los videojuegos? Solo me dan más o menos como unos mis 30 minutos. ¿Para jugar? Una hora. Ajá. ¿Cuál ha sido tu actividad favorita? Pues jugar con mi perro. Ok. Para finalizar, ¿podríamos escuchar a Diego con el conteo regresivo del toque de queda una vez más? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, toque de queda, toque de queda, toque de queda. Diego, Marco, muchísimas gracias por compartir con nosotros su experiencia en la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Qué gusto poder tenerlos con nosotros. Igualmente, bendiciones para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos.